Hola, bon dia, bona tarda a totes i benvingudes al webinar. Moltes gràcies per assistir-hi. Em dic Josep Manuel Corpas i sóc investigador i tècnic de projectes a l'Observatori del Deute en la Globalització i seré qui moderarà el webinar d'avui sobre hidrogen. En primer lloc, faré una petita introducció sobre com funcionarà a nivell operatiu el webinar i després ja entraré una mica en el contingut que tractarem i presentaré a les diferents ponents que tenim preparades per avui. Llavors, el primer de tot és dir que en el webinar d'avui tindrem traducció simultània en el castellà i a l'anglès. Per poder accedir-hi ho heu de fer en l'icona que hi ha a baix, que té una bola que diu interpretació, i allà us deixarà escollir en quin idioma voleu que us tradueixi els continguts. Després també, i aquesta informació també l'hem passada per al xat, per si voleu revisar-la. Després també dir que el webinar d'avui forma part d'un cicle de webinars que es diu It's Raining Green, Hallelujah, i que forma part d'un projecte europeu que es diu Citizens Observatory for Green Deal Financing, no? Que estem duent a terme amb diferents organitzacions a nivell europeu, bàsicament per exigir que hi hagi més transparència, no? I una distribució més justa dels fons de la Unió Europea en general, i després també més en concret, no? De que aquests contribueixin per una transició verda i que aquesta sigui justa. Dir que aquest és el segon webinar dels tres que farem en aquest cicle, que, com bé sabeu, el webinar d'avui es diu L'hidrogen, el protagonista de la transició energètica. Recordar-vos que el primer webinar, que va ser la setmana passada, ja el teniu disponible en el nostre canal de YouTube en els diferents idiomes, que es va dur a terme la interpretació simultània. I després, també dic que el tercer webinar serà la setmana que ve, però que no serà el dilluns, serà el dijous 1 de juny a les 5:30 de la tarda. Després, les últimes indicacions referent a com funcionarà el webinar d'avui. En el cas de que vulgueu, com sabeu, tenim un xat, no? En el qual aquí el que nosaltres us anirem escrivint, doncs, més les qüestions tècniques, i que vosaltres també ens podeu fer arribar, doncs, les vostres preguntes. També estaria bé, doncs, ara les que estigueu per aquí, doncs, presentar-vos, no? Qui sou, d'on veniu i també, si voleu, anar a quina organització o col·lectiu pertanyeu. I després també també en el cas de si teniu preguntes més a nivell... Si teniu preguntes a nivell de contingut polític, doncs teniu una altra icona que es diu Preguntes i respostes, i allà ens feu arribar les preguntes i nosaltres, una vegada acabin les intervencions de totes les ponents, els hi farem arribar perquè us les puguin respondre. Dit això, el que farem ara és us mostrarem un vídeo que hem publicat avui que justament, doncs, parla de l'hidrogen, no? I d'aquest, quin és el... què és l'hidrogen, no? I també quin és el paper que aquest està tenint en la transició energètica i què creiem, i quin creiem que és el que hauria de tenir per part nostra. I'm sure you've all heard of green hydrogen. As green and digital technologies are considered the technological solutions to the ecological crisis, green hydrogen will have an important role as an energetic solution. Considering the public funds being used in the production of green hydrogen, it seems the European Union is being seduced by the hydrogen lobby's discourse. The lobbies say that we will be able to substitute all fossil energy with green hydrogen without changing a tiny shred of our system of production. But hang on a sec. What is hydrogen? First of all, we must stress that hydrogen is not an energy resource. Wait, what? It's an energy carrier. It stores energy like a battery. So you won't just
dig under the soil and find hydrogen, you still need an energy source to produce it. If you produce it with renewable energies, they say, we can call it green. If not, well... So is green hydrogen truly that green? Not exactly. First, we need to consider the fact that renewable technologies also have impacts. Green hydrogen is produced with a lot of water in zones that are in a water-stressed situation, like the Mediterranean region or the Antofagasta region in Chile. Consider this. To generate a ton of green hydrogen, 9 tons of water are needed. Also, hydrogen has a low energy efficiency. It requires a lot of energy and resources to be produced. As stated in the REPower EU strategy, Chile is a strategic partner of the European Union in fostering green hydrogen. And that way, the EU can end their dependency on Russian fossil fuels. And this, of course, comes with big ecological costs. The process of desalinating water is jeopardizing ecosystems and local communities, as well as polluting the seawater and the air. Let's have a listen to this woman from Pueblo Chango. La industria ya están llegando a nuestro territorio para quedarse. Y lamentablemente el impacto que va a producir va a ser en nuestros recursos, en nuestra forma de vivir, en nuestra salud. Yo le diría a los europeos que no confíen tanto en este mega proyecto del hidrógeno verde y que vean la realidad. La realidad es la costa de los chilenos. Nosotros dependemos 100% del recurso del mar y al no tener ese recurso... How will this hydrogen infrastructure be financed? The Next Generation EU, which funds part of the European Green Deal, is the main candidate. Spain can receive a lot of money from this fund. 160 billion. Not bad. Where over 10 billion are for the energy transition. At this point, we know that big fossil companies like Repsol, Cepsa, Enel, and Iberdrola have received public money from these funds to develop hydrogen projects, when we know that some of these companies have had record high profits in 2022. These companies are putting a lot of pressure on the European Union to promote new hydrogen infrastructures such as the H2Med. A mega infrastructure to transport hydrogen from Portugal to the rest of Europe. This is just one of many planned hydrogen mega infrastructures. So what should we do? We need to get rid of the idea that we can simply replace fossil gas with green hydrogen because, as was said, it's very difficult to produce and comes with a lot of costs. It is also necessary to decide, in a democratic manner and based on a well-grounded analysis, which social needs we can and want to cover with green hydrogen. We need to focus on substituting hydrogen produced by fossil fuels to hydrogen produced by renewable energies and using this energy carrier to foster the industries related to the ecological transition. Moreover, people and communities' energy needs have to be accomplished through local and community-based infrastructures. We need to reduce our energy consumption and reconsider our social and political structures as well as our economic model. We need to walk towards degrowth economies focused on well-being rather than on expanding economies. And I think you guessed it, while respecting the planetary boundaries. Val, doncs una vegada vist el vídeo, doncs això, comentar una mica quines són les idees clau que s'han dit, no? En primer lloc, no, és el rol, la importància que tenen, no, les solucions tecnològiques en la transició verda i sobretot l'hidrogen, no? I en aquest cas també com el rol que se li dona de que bàsicament es vol, doncs, substituir el consum dels combustibles fòssils per aquest vector energètic, però sense qüestionar, no, si s'ha de canviar el model de consum que tenim actualment.
Després, molt important remarcar, no?, que l'hidrogen no és un recurs energètic, com poden ser els combustibles fòssils, sinó que és un vector energètic i, per tant, es necessita de certa energia per poder-lo produir i, segons la font d'energia que s'utilitzi, doncs, se l'assigna amb un color o amb un altre. Després, també tenim molt en compte doncs, com s'ha potenciat, no?, el seu ús a través de l'estratègia del repoweringu, bàsicament per deixar de dependre dels combustibles fòssils russos i que, en aquest cas, on s'està posant el focus és de la producció d'aquest hidrogen en certs llocs perifèrics, no?, perquè el centre d'Europa pugui abastir-se, sobretot en la seva indústria. I en aquest cas és en el que ens volem enfocar en aquest webinar, no?, que volem parlar sobretot en el cas de l'estat espanyol, no?, que a nivell europeu doncs, es posiciona com el màxim productor d'hidrogen per tal de poder-lo transportar cap al centre d'Europa. I com deia el vídeo, doncs, també un altre país, no?, fora del nostre continent que està tenint molta importància en la producció per després exportar aquest hidrogen, doncs és Xile. I per això doncs, comptarem amb tres ponents, val? Que com ja haureu vist en el cartell, però passo a introduir-los i després que ja els donaré pas perquè facin les seves intervencions. En primer lloc tenim a Marina Gros, d'Ecologistes en Acció. Val? Ella és biotecnòloga de formació i també s'ha dedicat al seguiment de les polítiques públiques i de governança climàtica des de l'any 2018 i actualment és responsable de la campanya de gas a Ecologistes en Acció i activista i membre de l'àrea d'energia i clima d'aquesta organització. També tindrem a la Natàlia Luege, de Sustentar-se. Ella és llicenciada en arts i té un màster en desenvolupament sostenible i ambiental i territorial. Val? Té experiència en diferents àmbits, com la sostenibilitat social i ambiental, i enfocada més en treballar en comunitats, l'ecologia política, i també més recentment s'ha focalitzat en la transició energètica justa, però i és coordinadora territorial d'aquesta organització i col·labora amb el Consell Regional del Pueblo Chango a la regió d'Antofagasta. I per últim tindrem a Marcelo Silva, que és conseller regional del Pueblo Chango a Antofagasta, i també és pescador i recol·lector artesanal i president de l'agrupació de pescadors de la Caleta Hornitos, en la qual resideix. Moltes gràcies a totes per ser-hi aquí i llavors començaré preguntant-li a la Marina Gros, no? Li faré tres preguntes, el que faré és fer-li tres preguntes a cadascuna de les ponents, faran les seves intervencions i després tindrem el torn de preguntes perquè els hi feu arribar les preguntes que creieu pertinents. Doncs, en primer lloc, Marina, ¿cuál es el rol del hidrógeno en la transición energética del Estado español y de la Unión Europea y si existe una estrategia a nivel europeo, español y europeo para su desarrollo? La segunda pregunta es, ¿qué actores están implicados? ¿Cómo se va a financiar este desarrollo del hidrógeno? Y si nos podrías nombrar algún caso concreto o algún proyecto en concreto que se le esté dando importancia. Y también, ¿cuáles son los principales impactos que se prevén de los proyectos del hidrógeno verde en el Estado español o en Europa? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josep, y muchas gracias a Lodelle por iniciar, ¿no?, esta serie de webinars tan interesantes. También es un placer compartir espacio con Natalia y con Marcelo para ver, ¿no?, qué sinergias o digamos qué dinámicas similares encontramos tanto en el Estado español como en Chile, ¿no?, ante esta burbuja del hidrógeno verde. Entonces, por contextualizarnos un poco, a nivel europeo, venimos del European Green Deal, que ya marcaba un objetivo de hidrógeno renovable, ¿no?, para 2030. Y tras el inicio de la guerra de Ucrania, lo que hace la Unión Europea es dotarse de unos planes o de unos mecanismos, ¿no?, para salir lo antes posible del gas ruso,
podemos hablar mucho y muy tendido del Repower EU, que es este plan que inicia, ¿no? Pero sobre todo centrándonos en el hidrógeno verde, podemos ver cómo duplica esos objetivos tanto de producción de hidrógeno verde dentro de la Unión Europea como de las importaciones, ¿no? Y esto es muy importante por lo que veremos después. También habilita nuevos formas de mecanismos de financiación para unos fondos específicos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y permite a los Estados miembros que dentro de sus planes de transformación y resiliencia, de esos fondos Next Generation EU, que vienen de la vuelta, ¿no? De la salida de la pandemia del COVID, puedan utilizar esos fondos, puedan reescribir los capítulos de los planes nacionales para adaptarlos a la nueva situación, ¿no? Entonces, esperamos que quizá el Estado español pueda reescribir uno de esos capítulos y focalizarlo en torno al hidrógeno verde, pero también les permitiría centrarlo incluso en la promoción de proyectos gasistas, ¿no? o de otro tipo de cuestiones que no tengan que cumplir con el principio de no causar daño significativo, que era la única cláusula medioambiental que estaba, digamos, gobernando estos fondos, ¿no? Una de las cuestiones principales que nos encontramos es que creemos que estos objetivos están sobredimensionados, ¿no? Y no lo decimos nosotras, sino que también hay estudios como este de Ágora que acaban de publicar, que trata de analizar este Repower EU, ¿no? Y lo trata de poner en confrontación con lo que sería un escenario de salida del gas real, ¿no? Y haciendo este análisis llegan a la conclusión de que los objetivos, en concreto los objetivos del hidrógeno verde, estarían sobredimensionados, ¿no? Sería necesario simplemente la quinta parte de lo que mencionan, ¿no? Y eso es muy significativo tanto a nivel de producción interna como a nivel de las necesidades que podemos tener de importación, ¿no? de otros países fuera de la Unión Europea. Quería señalar también la importancia de las infraestructuras del transporte, tanto de gas como de hidrógeno, porque están muy interrelacionadas. En la izquierda podéis ver un mapa que aparece publicado precisamente en este Repower EU, ¿no? Donde se establecen proyectos gasistas, ¿no? Que estarían dentro de una financiación europea, que es los proyectos de interés comunitario, ¿no? que la Unión Europea provee de fondos para su desarrollo, y aparecen nuevos proyectos también ligados con el gas para esta situación, que en el futuro se plantean que sean utilizados para hidrógeno verde, y podemos ver también como esas líneas, ¿no? Esos corredores de hidrógeno que ya aparecen definidas, ¿no? y empiezan a esbozarse, que estarían también incluidas dentro de esta primera imagen del Repower EU. Y a la derecha lo que tenemos es la propuesta que hacen las organizaciones, las empresas, ¿no? encargadas del transporte de gas, que también son aquellas que se proponen como las encargadas del transporte de hidrógeno, y hacen un desarrollo de un montón de infraestructuras encargadas para el transporte, para el almacenamiento, que estarían enfocadas para esta pérdida de, o sea, esta solicitud de fondos, ¿no? dentro de la lista de proyectos de interés comunitario, los PCI, que luego entraremos un poquito más en el caso de España. Como comentaba, una de las cuestiones principales es ese super objetivo que establece el Repower EU en cuanto a las importaciones, y esto puede ser muy peligroso, ¿no? Primero porque colonizan, o sea, entran en profundizar las dinámicas de colonialismo energético norte-sur entre la Unión Europea y países del sur global, pero también dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Hemos visto a España anunciarse o posicionarse como el hub exportador de hidrógeno verde para la Unión Europea. Y eso es peligroso
porque la producción de hidrógeno verde puede canibalizar, o sea, puede tomar esa energía, esa electricidad renovable, ¿no?, que podría ir para los usos internos del país, para descarbonizar el sistema energético autóctono, pues en vez de ello se utiliza para la producción de hidrógeno verde y para la exportación, ¿no? Y os quería señalar un estudio de CEO y de TEANI que publicaron el año pasado, cuando se publicó RepowerEU, en el que analizan cuáles podrían ser los impactos que tendría estos objetivos tan elevados de importaciones de hidrógeno verde para tres países del norte de África, ¿no? Estamos hablando de Marruecos, Argelia y Egipto. Entonces, pueden producir esos impactos en la propia transición energética de estos países, ¿no? Pero además, estaríamos hablando de que se pierde energía. No se pierde energía simplemente por el hecho de producir hidrógeno verde, que lo hemos visto en el vídeo, ¿no?, sino que también por el hecho de transportarlo. Si lo queremos transportar mediante barcos en forma de hidrógeno licuado, necesitamos hasta tres veces más energía para conseguir licuefactarlo, ¿no?, porque es una molécula muy pequeñita que necesita mucha energía para volverse estado líquido. Y además transporta menos energía que el gas. Y si lo queremos transportar mediante a las tuberías existentes, mediante los gasoductos existentes, necesitamos o bien un mayor costo de adaptación de toda esa infraestructura que no está preparada actualmente para el hidrógeno, y además mayores costos, mayores problemas también de fuga del hidrógeno, ¿no?, que puede llegar a producirse. Entonces estaríamos ante una situación también de pérdida de energía en el transporte. Y luego, si tenemos unos objetivos muy elevados, muy, muy altos y muy difíciles de alcanzar, tenemos que tener en cuenta también que el hidrógeno verde, aunque estemos hablando mucho de él, todavía es una tecnología inmadura, que está en fase de desarrollo, está en fase de escalada, ¿no? Entonces, si tenemos unos objetivos demasiado altos para lo que realmente es posible conseguir, corremos el riesgo de que también se introduzcan otros hidrógenos, ¿no?, otros hidrógenos producidos de forma no renovable, ¿no? Y es una forma de abrir la puerta también a que entren las grandes energéticas basadas en los combustibles fósiles, ¿no?, también a jugar parte de este juego. Y sobre todo, el riesgo es muy alto en estos países del norte de África, ¿no? Por ejemplo, Argelia, que es uno de los grandes exportadores de gas a Europa. En cuanto al Estado español, en el 2020 ya se aprobó la Estrategia Española del Hidrógeno. Basaba sus objetivos más o menos en un 10% de lo que se quería conseguir a nivel europeo. A nivel europeo eran 40 gigavatios de capacidad de instalada de electrolizadores y en España se proponían 4, ¿no? Y los distribuía un poco como generando zonas de producción y de consumo de hidrógeno, son los valles del hidrógeno, clústeres tecnológicos donde producirlo también. Y es muy interesante que ya empieza a fijar un objetivo de un consumo mínimo del 25% en la industria. Y esto es interesante porque ya se está consumiendo hidrógeno a día de hoy en España. Lo que pasa es que es hidrógeno que procede de los combustibles fósiles. Es hidrógeno que se considera hidrógeno gris. Entonces es interesante que se empiece a fijar ese objetivo, pero no se hace un análisis de en qué sectores se está consumiendo este hidrógeno, ¿no?, que principalmente son los sectores del refino y los sectores petroquímicos. Y desde nuestra postura, ¿no?, hay que hacer ese paso más allá, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un cambio de modelo energético, un cambio de modelo de consumo. Entonces tenemos que plantearnos qué sectores queremos que permanezcan, ¿no?, y esto la Estrategia Española de Hidrógeno no lo aborda. También hace una mención como al transporte, ¿no? Y lo que llevamos escuchando desde entonces, pero sobre todo con mayor hincapié, ¿no?, tras la publicación del RepowerEU y tras el inicio de la guerra en Ucrania, es este mantra repetido de que España es uno de los países de la Unión Europea que más potencial de energía renovable, eólica, fotovoltaica tiene y que por tanto más potencial y posibilidad tiene
de producir hidrógeno verde y que vamos a convertirnos en el hub de exportación, ¿no?, para Europa. Y no solo eso, sino también en canalizar incluso hidrógeno que pueda venir de otras partes del mundo, ¿no? Y ante ello lo que nos estamos encontrando es esta fiebre del hidrógeno verde realmente. Y quería señalar aquí un dato que me parece fundamental, que es ver hasta qué punto hay una burbuja, ¿no?, generada alrededor de este vector energético, que es que a finales de 2022, justamente la cartera de proyectos, que son los proyectos que están puestos encima de la mesa, no quiere decir que todos ellos se vayan a realizar, pero bueno, por lo menos el interés o demuestra el interés o el movimiento que hay en este sector, es que el objetivo era cuatro veces, o sea, los gigavatios que estaban proyectados, ¿no?, son cuatro veces el objetivo que tenía España en 2030. Y como siempre, pues son las grandes empresas energéticas, pero sobre todo aquellas que están ligadas a los combustibles fósiles, las que están detrás de estos proyectos, ¿no?, como Repsol, Petronor, Cepsa, Endesa o Enagás, que es la encargada del transporte y del sistema gasista de España. ¿Cómo se financian estos proyectos? Pues estamos viendo que hay muchos de ellos que van directamente a pulmón, o por lo menos la propuesta es sin ningún tipo de subvención y de ayuda, que están tirando en ese sentido, pero también hay muchísimo desembolso de fondos públicos en este sector, ¿no? Y estamos viendo cómo hay desde la parte más de tecnología o más de innovación, como podrían ser los fondos europeos y PCI, que ya han sido aprobados cuatro de ellos, con un total de 74 millones de euros, como lo que comentábamos de los fondos de recuperación, ¿no? Los fondos Next Generation dedican, en España dedican un capítulo, un PERT específico al desarrollo del hidrógeno y con un total de 1.500 millones de euros, de los cuales ya se han sacado las convocatorias de 400 millones de euros. Se han adjudicado 150 a lo que se denominan proyectos pioneros, que son proyectos que están más centrados en producciones industriales, producciones para suplir los usos industriales, están repartidos por toda la península, y luego entraremos un poquito en uno de ellos. Y luego los 250 millones que están como más repartidos en torno a la cadena de valor. Pero no solo eso, como hemos visto, que también en el vídeo lo explicaba muy bien, no solo se trata de la producción del hidrógeno verde, sino también del transporte. Y es ahí donde también estamos viendo una presentación de proyectos muy, muy elevada, que luego entraremos a ver un poquito más, ¿no? Entonces, mi pregunta también, o una de estas cuestiones que me planteo, ¿no?, es que dentro de esta fiebre del hidrógeno, de hidrógeno verde que estamos viendo, estamos en un contexto donde se están revisando tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no?, y dentro de poco se volverá a revisar la estrategia española del hidrógeno verde. Entonces, uno de los miedos que tenemos también es el que se incluyan unos objetivos totalmente sobredimensionados, que solo lleven a hacer mal los proyectos, a no hacer una verdadera, un verdadero análisis de las demandas, de las necesidades reales que tenemos, y que se centre todo en hacer una bola especulativa una vez más, ¿no?, de proyectos insostenibles y que se van en contra casi de la transición energética, ¿no?, y ecológica. Entonces, por centrarnos un poquito en uno de ellos que creíamos que era interesante por ver analogías, ¿no?, con proyectos que pueden presentar las compañeras de Chile, quería presentaros este del Valle Andaluz del Hidrógeno, que está auspiciado o promovido por Cepsa. Son dos localizaciones que querrían instalar hasta un gigavatio de electrolizador en cada una de ellas. Estaría enfocado a la producción de combustibles sintéticos para aviación, de los SAF, metanol, que también es para barcos, y amoníaco, ¿no? Y ya hay un primer acuerdo o unos memorándums de entendimiento que se llaman con el puerto de Rotterdam, ¿no? Entonces veríamos
En este caso, lo que sería un proyectos de producción en el Estado español para llevar a través de barcos, realizar unos corredores marítimos del hidrógeno directamente hacia el puerto de Rotterdam, ¿no? Y estos proyectos llevarían asociados en sí mismos también la instalación de más plantas, ¿no?, de producción de electricidad renovable, tanto eólica como solar. Este proyecto ha sido presentado por dos vías. Una de ellas es la vía europea, lo que hemos hablado antes, los proyectos de interés comunitario, en este caso de producción de hidrógeno, que se llaman PMIs, y todavía está pendiente de resolución, pero han auspiciado, ¿no?, para pedir fondos para desarrollarlo. Y una de las partes, el proyecto de producción que se ubicaría en San Roque, en Cádiz, ya ha sido otorgado dentro del PERTE del H2 Pioneros, ¿no?, hasta 13 millones de euros para desarrollarlo. Y según comentábamos con los compañeros de Ecologistas, ¿no?, que estamos haciendo un screening de todos estos proyectos, bueno, pues es que todavía no hay como fehacientes, ¿no?, de que se pueda llegar a desarrollar, ¿no?, y que habría incluso otros proyectos presentados de las mismas características en la misma zona que también estarían pujando por el espacio, por el mercado, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es interesante de esta cuestión es que ya hay otros proyectos en otros países, como pueden ser en Portugal, ¿no?, desde el puerto de Sines, que también tienen acuerdos para llevar hidrógeno verde en forma de amoníaco al puerto de Rotterdam. Hace poco se salió publicado que en la Hydrogen Summit en Rotterdam, Arabia Saudí también había conseguido acuerdos con el puerto, ¿no?, para poder llevar hidrógeno verde para allá, y en Chile también, ¿no? Entonces estamos viendo como una vez más, en lugar de planificación, en lugar de un dimensionamiento adecuado de cuáles son las necesidades, de cómo queremos hacer la transición, nos encontramos un mercado especulativo operando, ¿no? Y nos podemos encontrar con situaciones similares a las que estamos viviendo actualmente con el tema del gas, ¿no?, y el mercado del gas natural licuado, ¿no?, y los precios elevados que estamos viviendo. Y luego, por centrarme un poquito también en lo que serían los proyectos de transporte, ¿no?, lo que estamos viendo es que estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? En lugar de definir una vez más esa demanda, ¿no?, y esos lugares donde tendría que producirse el hidrógeno, quizá localmente, porque es mucho más eficiente producirlo a nivel local, ¿no?, y mucho más dimensionado con las necesidades del polo industrial o del sector concreto que se esté trabajando, ¿no? Lo que nos encontramos es al contrario. Vamos a producir hidrógeno verde a expuertas, todo lo posible, vamos a crear esta red troncal del hidrógeno para transportarlo y vamos a centrarnos en la exportación, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que veis a la derecha están incluidos dentro de la lista PCI, que se va a presentar, vamos a ver cómo se resuelve, y optarían a que el 50% fuera financiado por la Unión Europea, ¿no? Entonces, la pregunta también que nos hacemos es el resto del coste de este sistema, de estas infraestructuras que no necesitamos, ¿quién la va a pagar, ¿no? Si va a retribuirse como se hace, ¿no?, con las infraestructuras gasistas en la tarifa que pagan los consumidores, o va a ser el Estado, o lo que tenemos casi claro es que no van a ser las propias compañías, ¿no?, las que se hagan cargo. Y otra de las cuestiones que sí que vemos es que al final son las mismas empresas, ¿no?, las que trabajan con el gas y que ahora están tratando de hacer una especie de lavado verde, lavado de cara, viendo que se acaba, ¿no?, el modelo de negocio. Si queremos cumplir con los objetivos climáticos, pues están tratando de migrar hacia los gases renovables, o por lo menos hacer ese lavado, ¿no?, de cara de su modelo de negocio, aunque luego sigan operando con gases fósiles.
Y en concreto, sobre el Barmar, ¿no? que se ha hablado, que se ha mencionado antes, comentar que estaría en teoría, ¿no? El objetivo sería transportar 2 millones de toneladas de hidrógeno al año en 2030, y que eso implicaría instalar 40 gigavatios de energías renovables adicionales a los que ya están puestos en el territorio, ¿no? Y sería duplicar los objetivos del PNIEC, por ejemplo. Y ya hay un tensionamiento a nivel social en los territorios en diferentes territorios, ¿no? de España, en cuanto a lo que se refiere a la instalación de energías renovables, y esto no haría más que añadir todavía más tensión y sobrecarga a algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo Aragón, que se encuentran en una situación muy compleja y a nivel social, ¿no? Está complicado. Ese sería uno de los impactos, ¿no? Esa posible implantación de energías renovables sobredimensionadas y con gran fractura social, como hemos mencionado anteriormente, la pérdida de energía, ¿no? Pero no solo eso, sino que para poder instalar todas estas nuevas plantas de energía fotovoltaica o eólica, se necesitan materiales, se necesitan minerales críticos, ¿no? Y estaríamos también promoviendo el extractivismo y el consumo de materiales desaforado. Otro de los temas importantes que también ha sido mencionado es el uso del agua. En el vídeo mencionaban que se utilizaban unas 9 toneladas de hidrógeno, de agua para producir una tonelada de hidrógeno. Dependiendo de la tecnología, puede ser incluso más. Y aquí es muy importante, en el caso del Estado español y en la situación de sequía que estamos viviendo, ¿no? Una sequía crónica, prolongada, en la que prácticamente nos estamos encontrando con muy pocas reservas de agua, ¿no? para este verano, y enfrentando la emergencia climática, en la que esta situación va a ser todavía más compleja, ¿no? En el Estado español tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del agua, ¿no? Y si bien es verdad que el sector que más agua emplea es la agricultura, cultura en este momento, dependiendo de dónde se instalen estos proyectos de producción de hidrógeno renovable, pueden suponer verdaderos impactos en la zona, ¿no? Entonces hay que ir muy al detalle, hay que implicar realmente a la sociedad civil a que esté atenta a estos proyectos y que los vaya vigilando, ¿no? Vaya haciendo un screening de ellos. Porque nos podemos encontrar también con la situación, ¿no? Es otro de los peligros de que haya mucho dinero público invertido en este sector, que al final acabe siendo meramente una burbuja, ¿no? o un mecanismo especulativo. Y por último, me gustaría mencionar que lo que estamos viendo, ¿no? con este hidrógeno para todo, que parece que es la solución mágica, ¿no? de la transición ecológica, al final es entender que los grandes poderes, ¿no? energéticos, las grandes empresas del oligopolio de los combustibles fósiles, son las únicas que tienen los recursos, tanto económicos como de conocimiento, para desarrollar estos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, por eso hay tanto interés en focalizar las soluciones aquí, en lugar de soluciones mucho más distribuidas, mucho más que permitan la participación ciudadana, la democratización de la energía, pues como podrían ser las comunidades energéticas y como podrían ser otro tipo de soluciones, ¿no? más directas. Entonces, por eso, una de las cuestiones que planteamos es que necesitamos hacer un debate social de cuáles son los sectores energéticos o los sectores industriales que necesitamos en el futuro, ¿no? Y aquí es donde está la clave de todo, ¿no? Una vez que tengamos este debate social, igual que hicimos en la pandemia, ¿no? que se identificó claramente cuáles eran los trabajos esenciales, pues lo mismo, para poder conseguir realizar la transformación en la transición energética, poder cumplir con los objetivos climáticos, poder seguir habitando un mundo que merezca la pena habitar, ¿no? y que ponga la vida en el centro, pues necesitamos centrarnos en trabajar y transformar aquellos sectores que sean esenciales para la vida, ¿no? Y para ello tenemos que planificar y dimensionar muy bien cuáles son estos usos del hidrógeno.
porque si no simplemente vamos a cambiar una molécula por otra y vamos a hacer que el sistema, ¿no?, y que la rueda siga girando en el mismo sentido. Así que nada, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias a ti, Marina, por tu presentación. Creo que ha sido bastante detallada, ¿no?, y que has contestado pues todas las preguntas que te habíamos puesto, que no era fácil. Y bueno, decir que ahora mismo somos 61 personas en directo, pues muchas gracias a todas por estar aquí. También iba a hacer el recordatorio de que nos podéis ir escribiendo las preguntas a las ponentes en el apartado de preguntas y respuestas, ¿no?, que allí tenemos a las compañeras que las están recogiendo para después hacerles llegar a las intérpretes, a las intervenciones. Ahora le paso la palabra a Natalia, que en verdad las preguntas que le voy a hacer son muy parecidas a las que he hecho a Marina, pero más enfocándose en Chile, para que nos explique un poco cuál es el contexto, ¿no?, y la situación en la que se encuentran allí. Entonces, lo que me gustaría que respondieras es cuál es el rol del hidrógeno en la transición energética de Chile y si existe una estrategia para su desarrollo. La segunda pregunta es qué actores están implicados y cómo se pretende financiar. ¿Nos podrías nombrar algún caso concreto de algún proyecto pues, que ya esté en marcha allí en Chile? Y por último, ¿cuáles son los principales impactos que se prevén de los proyectos de hidrógeno verde en el territorio donde se están implantando? Adelante. Vale, muchas gracias, Josef. Muchas gracias a Odeye por haberme invitado a participar de esta actividad. Bueno, me permito compartir pantalla porque para estos efectos he realizado una presentación para poder ilustrar de mejor manera un poco cuál es la situación país en relación a la expansión y los impactos de la industria del hidrógeno verde. Entonces, como para empezar a responder las preguntas que me ha formulado Josef, y un poco para que se entienda el contexto general, Chile estaría liderando el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina. Y voy a dar algunas claves para comprender, para hacer una pequeña introducción. Pretende producir el hidrógeno verde más barato del mundo para el año 2030 y situarse entre los tres principales productores globales para el 2040. Esta industria está siendo promovida por el Estado con el apoyo de gobiernos extranjeros, principalmente de la Unión Europea, como el de los Países Bajos, Alemania y también España. El hidrógeno verde podría desplazar a la minería como principal actividad económica del país, porque para quienes no lo sepan, Chile es un país profundamente minero, principalmente por el cobre, pero también por el litio, tierras raras, etc. Bueno, y el frenesí que provoca esta industria contempla billones de dólares en inversiones. Estaría dejando de lado el debate sobre los enormes impactos sociales y ecológicos del sector y la necesidad de consultar a las comunidades afectadas. ¿Por qué Chile? ¿Por qué Chile? Este laboratorio, esta vocación que tiene Chile de ser laboratorio de muchas cosas, ahora nos estamos transformando en un laboratorio de capitalismo verde, que concibe, digamos, todos los negocios de transición energética como una nueva fórmula de acumulación. Porque somos el número uno en Latinoamérica de inversiones en energías renovables, particularmente eólica y solar. Además, estaríamos siendo capaces de producir el hidrógeno más barato del mundo, como pueden ver en esta imagen, de acuerdo a la fuente de McKinsey y Co., podríamos llegar a producir un hidrógeno por menos de $1.5 el kilo. En Chile, el año 2020, bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera,
se presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que tiene como principales objetivos al año 2025 ser el país número uno en inversiones en hidrógeno en Latinoamérica, tener una capacidad instalada de producción de 5 gigawatts y producir 200 kilotoneladas al año. En al menos 2 polos de los cuales voy a hablar más adelante. Y para el 2030 quiere ser el líder exportador global de hidrógeno y derivados, producir el hidrógeno verde más barato del planeta y ser el líder global, el productor global de hidrógeno por electrólisis. Es un negocio de billones de dólares. Existen oportunidades de inversiones privadas por 200 mil billones de dólares, lo que es una cifra 200 billones, digamos, de dólares para el 2035. Y inversiones acumuladas de hasta 330 mil millones de dólares para el 2050, representando el 10% del Producto Interno Bruto para el 2050. Quienes patrocinan esta industria son principalmente las mismas empresas que se han desarrollado en el ámbito del sector energético convencional, que han creado distintos consorcios para ser parte de esta industria. Para nombrar algunos, estaría Engie de Francia, Enel, Siemens, Hydrogen de France, Mitsui, Enaex y AES Corporation. Un poco para dar cuenta del rol que ha tenido la Unión Europea en el impulso de esta industria, entre los años 2021 y 2022, el Ministerio de Energía de Chile firmó convenios con los puertos de Hamburgo, en Alemania, y de Amberes y de Rotterdam, para el ingreso a Europa de combustibles sintéticos producidos a partir del hidrógeno en Chile. En 2022, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, presentó el Team Europe Initiative para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, con el fin de potenciar la cooperación y crear condiciones habilitantes o favorables para el desarrollo de la industria, impulsar oportunidades de inversión y ofrecer tecnología y experticia europea. Además, se facilitará el otorgamiento de préstamos de diferentes bancos de desarrollo europeo y el apoyo de agencias de crédito a la exportación. También relevante mencionar el rol de los bancos multilaterales de desarrollo en el impulso de esta industria. En la COP27 en Egipto, el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió un préstamo por 400 millones de dólares para apoyar el desarrollo del sector, acompañado además de una cooperación técnica, que finalmente son proyectos que crean las condiciones para dar impulso a la industria, por 200 mil dólares. El Banco Mundial, por su parte, otorgó un préstamo a la Agencia Nacional Corfo, que es la Corporación al Fomento y la Producción, por 350 millones de dólares. A fines del 2022, el BID y el Fondo Verde del Clima anunciaron la creación de un programa de movilidad electrónica para ciudades sostenibles en América Latina y el Caribe, con un fondo de 450 millones de dólares para promover la electromovilidad y el hidrógeno verde en Chile y otros 8 países de la región. El IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, está evaluando financiar proyectos pilotos específicos en el país, y adicionalmente el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura ha expresado interés en invertir en el sector en Chile. Riesgos e impactos. Bueno, yo creo que en ese sentido Marina nos ofreció un panorama bastante acabado respecto de lo que implica la producción de hidrógeno en los territorios,
Entonces, quizá yo me voy a concentrar en lo que serían los impactos locales, ¿no es cierto?, en los territorios chilenos. Pero principalmente se relacionan con las, con las actividades de generación de energía renovable, el aprovisionamiento de agua, la construcción y operación de plantas de electrólisis y la operación de otras instalaciones e infraestructuras relacionadas. Las infraestructuras típicas asociadas a los proyectos de hidrógeno verde son los parques fotovoltaicos y eólicos, las líneas de transmisión, las unidades de electrólisis. En Chile, muy fuertemente, las plantas desaladoras y sendos impactos en los ecosistemas marinos, los puertos y los ductos. Son de amplio rango, obviamente, y varían de acuerdo a su locación, el tamaño y el producto final, incluyendo los daños típicos a obras civiles, procesos productivos, con mención especial, tal como lo mencionó Marina, la calidad y la cantidad de agua que se usará, además de impactos acumulativos, considerando la complejidad e interrelación de los diferentes elementos que componen los polos industriales de los denominados valles de hidrógeno verde. Esta es una cita del Banco Mundial, de un documento del Banco Mundial. Es súper interesante hacer un énfasis en lo que representan estos valles. Son grandes extensiones de tierra, en donde por una parte está la generación de energía renovable a gran escala, y luego la distribución a las plantas productoras de hidrógeno. Afectación a territorios de comunidades de pueblos indígenas, que en Chile es un tema central, digamos. Si bien, y me voy a referir a eso un poquito más adelante, hay proyectos en todo Chile donde se concentrarán la mayoría de estos proyectos, hay pueblos indígenas y no se están respetando los derechos a la consulta ni al consentimiento previo. Habrán reasentamientos involuntarios, impactos sobre la biodiversidad y la demanda sobre el recurso hídrico para la producción y, por supuesto, la conflictividad social. En Chile se han designado principalmente dos polos de desarrollo para el hidrógeno, independientemente de que en otros lugares también se están desarrollando proyectos, que son la región de Antofagasta, en el Norte Grande, y la de Magallanes, en el extremo austral, en la Patagonia chilena. ¿Por qué ahí? Porque son zonas que tienen mucho potencial de generación de energía renovable. En el norte hay mucho potencial solar, pero también eólico, y en Antofagasta es principalmente eólico, pero además son territorios con una densidad poblacional bastante baja, lo que significa que hay territorio para instalar estos valles. Magallanes, en la Patagonia, es propicia para la instalación de extensos parques eólicos. De acuerdo a las declaraciones del actual presidente, Gabriel Boric, tiene un potencial de satisfacer el 13% de la demanda mundial del combustible. Se calcula que en esta última región se podrían instalar 2.900 aerogeneradores ocupando un área de 150.000 hectáreas en zonas de altísimo valor ecológico y paisajístico. Estamos hablando de la Patagonia, que debe ser de uno de los lugares con más valor paisajístico en el mundo. Y el caso de la región de Antofagasta, que nos convoca hoy porque en mi quehacer profesional me he vinculado mucho a ese territorio, los proyectos de hidrógeno se emplazarán en zonas que son históricamente zonas de sacrificio, como son las comunas de Tocopilla y de Mejillones, donde la producción de energía tiene una larga data de energía convencional, las termoeléctricas, que existen hace más de un siglo en Tocopilla y hace algo así como 3 décadas en Mejillones para abastecer a la megaminería, en donde las comunidades han sido castigadas con altísimos niveles de contaminación
por la generación a través de termoeléctricas con altísimas tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades graves para su población. Por ejemplo, las tasas de cáncer, de ELA y de enfermedades cerebrovasculares son importantísimas en la región. Y además, afectando los medios de subsistencia, como en este caso todo lo que tiene que ver con la pesca artesanal, y debilitando el tejido social, porque las empresas operan así, digamos, fracturan la cohesión comunitaria. Y ahí en una imagen, una noticia reciente que compartió Marcelo hace poco, que él podrá explicarla mejor que yo, pero en el fondo se están generando todo tipo de acuerdos. Ahora la ciudad de Rotterdam firmó un convenio con la ciudad de Mejillones para impulsar, digamos, la instalación de las empresas en el territorio, que van a utilizar la misma infraestructura, digamos, que se ha usado hasta el día de hoy para las termoeléctricas. Son las mismas empresas, los mismos actores, y simplemente están variando el portafolio de negocios. Y me quería detener un poco en los proyectos que ya están aprobados en la región de Antofagasta. Uno es un proyecto de la francesa Engie en la comuna de Tocopilla, básicamente para producir amoníaco. Se aprobó mediante una declaración de impacto ambiental, que es un documento muy sencillo que no contempla participación ciudadana en ningún tipo, ni menos, ni tampoco hubo consulta indígena. Y este proyecto, que a su vez de producción de hidrógeno, a su vez va a producir amoníaco, y este amoníaco se va a distribuir hacia Mejillones a través de un ducto de 200 kilómetros para sacarlo por el puerto de Angamo. Y el otro proyecto, que ya cuenta con licencia ambiental, que fue de una forma aún más obscena, porque fue simplemente una ampliación de la licencia sin hacer ningún tipo de estudio, es un proyecto de AES Andes, que es una filial de AES Corporation en Chile, que también tiene termoeléctricas en Mejillones y en su mismo recinto en Mejillones va a producir hidrógeno para alimentar sus propios procesos. Pero bueno, no solamente las comunas de Antofagasta, perdón, de Mejillones y de Tocopilla en la región de Antofagasta se ve seriamente amenazada, porque se está desarrollando un nuevo polo en el sector de Taltal-Paposo, que es un lugar en la región de Antofagasta hacia el sur de estas otras dos comunas, que ha sido menos intervenido por las empresas. Si bien hay intervención porque hay una termoeléctrica, el nivel de intervención es mucho menor, y todavía los ecosistemas, todavía existen ecosistemas prístinos. Y esto genera una gran preocupación para el pueblo chango, dado que Taltal-Paposo son territorios que tienen un poblamiento continuo del pueblo chango por más de 10.000 años. Y existen ya 15 proyectos de energía renovable aprobados y 7 en fase final de aprobación, sin consulta, sin el debido proceso. Proyectos que van a tener impactos significativos en la flora, fauna y arqueología. Donde se van a emplazar estos proyectos está lleno de cementerios indígenas y sitios arqueológicos. Y la verdad que eso no parece tener mayor relevancia ni para la autoridad ambiental, ni menos para la gente. Y han habido casos documentados de malas prácticas, de falsificación de firmas, de acoso a las comunidades locales, así que las comunidades indígenas changas ven con mucho temor lo que está pasando con el sector del hidrógeno verde y transición energética, y temen mucho en convertirse en un nuevo Mejillones o Tocopilla.
Bueno, espero haber logrado responder las preguntas que me formuló Josef, y eso es lo que yo tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Yo creo que sí que has podido responder a las preguntas que te hicimos, y yo creo que ha sido también, nos has descrito muy bien cuál es el panorama en Chile con los diferentes elementos, que creo que era interesante poner sobre la mesa también por el contexto, porque en la mayoría parte de las personas, ¿no?, participantes, pues seguramente somos de Europa, ¿no?, y entonces conocer el contexto de Chile normalmente no es algo que conozcamos en profundidad, y por lo tanto yo creo que es importante que lo hayas portado también para coger conciencia sobre la situación en la que vivís. Y para ello ahora le quería dar también la voz a Marcelo Silva, ¿no? Para también hacerle unas preguntas, ¿no?, al respecto en su caso concreto, ¿no?, como consejero regional del pueblo Chango en la región de Antofagasta. Y lo primero de todo que creemos importante es si nos puedes explicar qué es el pueblo Chango, ¿no?, en qué territorios habitáis y cuál es vuestro modo de vida. También nos gustaría saber qué impacto ya habéis sufrido con el modelo energético y económico de la región de Antofagasta y en qué situación os encontráis. También cuál es vuestra relación con las autoridades y administraciones locales y estatales. Y por último, cómo creéis que os afectará el desarrollo del hidrógeno verde en vuestra región y en vuestra comunidad, más concretamente. Bueno, buen día, disculpe el atraso, ando acá en la ciudad, se puede decir. Yo estoy acostumbrado a mi caleta, a estar ahí tranquilo cerca del mar. Ahora por trámites ando por acá por la ciudad, así que a lo mejor el audio no va a ser muy bueno, dado la bulla acá, porque ando en la calle. Bueno, parto diciéndole que somos el pueblo más antiguo originario de Chile, pero el último en ser reconocido. Fue reconocido recién el año 2019, y por ende distintas autoridades nos vacilan con eso, que no están al tanto, que muchas cosas se han hecho, se han firmado antes del 2019, hasta el hidrógeno verde, hay tratados que están firmados antes del 2019, y por ende ellos se excusan que se saltaron la consulta indígena. Y muchos proyectos siguen adelante por ese juego que tienen ellos, que las cosas se hacen en cuatro paredes, y los perjudicados somos los últimos en saber esta información. Pero aún así, como pueblo originario, estamos trabajando desde Tocopilla, desde la segunda región, hasta la quinta región, Valparaíso, ubicándose mayormente en la segunda región. Este movimiento hoy dio inicio en la segunda región, en Taltal. Ahí tenemos a nuestros primeros hermanos acreditados por el gobierno y formados sus comunidades también reconocidas por el gobierno. Pero todo esto ha sido muy paulatino, burocrático, con nuestro pueblo, porque hasta el día de hoy llevamos a batalla del 2019 de poder acreditar a la gente, al menos de acá de la segunda región, que nos vemos afectados por estos megaproyectos y todo lo que va relacionado con el hidrógeno verde. Nuestra relación con las autoridades, en este caso hablo yo de Mejillones, son malas, nulas. El alcalde que tenemos acá, que es Marcelino Carvajal, él me parece que ya va a ser un miembro más de allá de las naciones europeas, porque últimamente estos 2 años ha pasado en Países Bajos nomás, haciendo estos tratados, vendiéndonos a nuestro pueblo, al borde costero, y obviamente apañado por estas empresas francesas igual, como Engie, o Sikin, que no sé si va en relación con ellos. Entonces tenemos hartas dificultades con lo que viene a ser
autoridades locales. Aquí las autoridades locales ya están vendidas, son una empresa más. Y es lamentable porque nuestro pueblo nuevamente es pisoteado y no tenemos referente o no tenemos quien nos pueda ayudar a ser escuchado, a hacerlos notar como pueblo originario, porque no exigimos nada, solamente que solicitamos que se nos escuche y se nos respete. No tenemos por qué cambiar nuestro modo de vida a cambio de unos intereses de unos pocos. Y como visión tenemos ese trabajo de seguir dándonos a conocer, dando gracias a estas oportunidades, sobre todo cuando son internacionales, de darnos a conocer, de que sepan nuestra problemática, que se pongan en nuestros zapatos y que es lamentable que los mismos compatriotas de nosotros, en este caso a través de autoridades, nos regalen prácticamente y nos pisoteen de la forma que nos están haciendo. No sé si alguien tiene pregunta, no sé si hablé muy rápido o se pudo entender. Marcelo, yo lo que, o sea, gracias por la explicación, pero yo también te quería preguntar si nos podías contar un poco más, ¿no? Cómo el modelo energético y de desarrollo de la región de Antofagasta, anteriormente al desarrollo del hidrógeno, también nos había afectado a vuestra manera de entender, o sea, vuestra cosmovisión, ¿no? Y vuestro modo de subsistencia como pueblo chango, también para que nos hagamos una idea aquí las presentes en el webinario. Bueno, siendo como irrisorio lo que nos sucede, porque se habla que somos la capital de la energía o la comuna de la energía acá en Mejillón, en la segunda región. Nosotros estamos a 18 kilómetros en línea recta de una de las 6 o 7 termoeléctricas que quedan en Mejillones. Y sin embargo, nosotros nos debemos a un generador eléctrico que por las malas relaciones que tenemos con las autoridades, en este caso el alcalde, y este generador era del municipio, por tener estos roces que tenemos, él nos quitó el generador. En estos momentos nos encontramos sin energía eléctrica desde el 23 de enero de este año, sin que a nadie les interese, y se habla de la capital de la energía, del hidrógeno verde y de un montón de políticas de energías que se están haciendo, pero sin embargo no somos capaces de darle energía a una comunidad que está a solo 17 kilómetros de estos mega proyectos que hay. Pero sí, ellos se ven capacitados y ser la potencia mundial de la energía exportando, pero no parten por casa. También tenemos problemas de desalojo por lo mismo, porque nos quieren ubicar a la pinta de ellos, a la pinta de las empresas, porque son las empresas que mandan primero y después es la comunidad y, peor aún, los pueblos originarios. Eso es lo que puedo hablar de energía, que de energía no tenemos nada, por las puras ganas es la energía de nosotros. Pues muchas gracias, Marcelo, por compartir, y ahora iremos al turno de preguntas, pero si después quieres añadir algo que a lo mejor no te has olvidado de comentárnoslo, pues bienvenido será, ¿vale, Marcelo? Gracias, nuevamente gracias por esta oportunidad. Saludos. Vale, pues ahora iba a trasladar algunas de las preguntas que nos habéis hecho, que han sido unas cuantas, ¿vale? He visto que algunas eran más en general, ¿no? Que pueden responder cualquiera de las ponentes, pero sí que después había algunas en específico. Entonces, en general, ¿no? Se ha preguntado, por ejemplo, si había algunas de las preguntas, pues han hecho referencia, ¿no? A la parte como de alternativas, ¿no? Entonces, había una correspondiente al correspondiente al despliegue de la industria, ¿no? Del hidrógeno, y en el sentido de que si tenemos que hacer una transición, ¿no? Y dejar de depender de los combustibles fósiles, pues cómo se puede desarrollar esta industria de una manera sostenible, ¿no? Es decir, de que puede generar lugares de empleo, ¿no? Que puede abastecer algunas industrias, y cómo esto
se puede hacer de manera sostenible. Después también había una pregunta muy concreta, ¿no? Si conocíamos algún estudio sobre el energy stored on energy invested sobre el hidrógeno verde. No sé si Marina o Natalia tenéis información sobre esto. Y después ya más concretamente a ti, Marina, te han hecho preguntas concretas también. ¿En qué casos tendría sentido para ecologistas, en este caso, el uso del hidrógeno verde? Y después también, ¿cuáles podrían ser alternativas energéticas menos centralizadas y que permitan mayor autonomía social? Estas son preguntas directamente para Marina. Después para Natalia, le preguntan, ¿no? Cuando hacía referencia al 13% de la producción mundial de... Natalia, a ti te preguntaban directamente a dónde se exportará, a dónde exportará Chile el hidrógeno, ¿no? Y qué coste y con qué coste de transporte adicional llevará. Y después también para Natalia, si en Antofagasta coincidirán estos nuevos proyectos también con las zonas de extracción de litio, ¿no? En las zonas de los salares. Debido, pues, como sabemos, ¿no? La parte extractivista de Antofagasta, pues sí, también coincidirán los proyectos de hidrógeno verde con los de la extracción de litio y de otros minerales en la región. Pues, si quieres, Marina, te doy a ti primera la palabra para que respondas y después a ti, Natalia, y como he dicho, Marcelo, si quieres añadir alguna cosa al final, también te daremos la bienvenida. Vale, pues muchísimas gracias. Pues voy a empezar por la parte de qué sectores, ¿no? Desde Ecologistas en Acción vemos que el hidrógeno tiene cierto sentido y no solo es los sectores, sino es el cómo, ¿no? O sea, no es solo lo que se puede hacer, sino el cómo podemos hacerlo. Entonces, partiendo de la base de que es necesario una reducción del consumo energético, que es necesario replantear, ¿no? nuestro sistema de consumo, nuestra forma de transportarnos, etcétera, ¿no? Entonces, a donde sí que vemos que tiene un uso el hidrógeno verde, por ejemplo, serían en algunos sectores industriales muy difíciles de descarbonizar. Estamos hablando, por ejemplo, del sector del acero, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos acero para la transición energética, que por supuesto podemos reutilizar, pero que hay que producirlo de alguna manera, ¿no? Y el hidrógeno se utiliza como parte de ese proceso productivo. Actualmente se utiliza hidrógeno procedente de combustibles fósiles, ¿no? De gas. Entonces podríamos utilizar hidrógeno verde en este sector. Otro de los sectores donde también habría que explorarlo sería, por ejemplo, el sector cerámico. Hay una importante zona, ¿no? Dentro del Levante del Estado español donde hay muchas industrias cerámicas. Y también habría que ver qué posibilidades habría de utilizar allí el hidrógeno verde, ¿no? Eso es como otro de las cuestiones que había que explorar. Y, por ejemplo, uno de los sectores que sí que causa muchísimo debate es el tema de los fertilizantes, ¿no? De qué... o sea, cómo afrontamos la transición en general también dentro del sector agrícola, ¿no? Si estaríamos en una disposición de cambiar hacia una agroecología, ¿no? Hacia una forma de trabajar la tierra que regenerara el suelo, tuviera muchísimas menos emisiones, muchísima menos necesidad de insumos, de fertilizantes químicos, de pesticidas, ¿no? Y se pudiera realmente hacer un buen trabajo del suelo, o la cambiamos por una producción intensiva, ¿no? de amoníaco a partir de hidrógeno verde y utilizando, por tanto, ¿no? esta vía como más energética e intensiva energéticamente. Entonces tenemos que focalizarnos en eso en todos los sectores, ¿no? En ver qué podríamos hacer, por qué vías y en qué situación nos planteamos actualmente con el modelo económico y modelo de mercado que tenemos, ¿no? Entonces hay que transformar poquito a poco todos los sectores hacia formas más sostenibles. Y otro de ellos que también es interesante de abordar, ¿no? es el transporte marítimo y la aviación, que también se fijan como sectores que podrían utilizar este hidrógeno verde, ¿no? para producir combustibles, para ser más sostenibles. Pues desde aquí nuestra postura es que primero hay que reducir, primero hay que marcar claramente que hay que...
mantenernos en tierra, ¿no? En el caso de la aviación, y desde luego volver hacia modelos económicos mucho más locales, ¿no? De producción local, que no necesiten tanto transporte, sobre todo por vías marítimas, ¿no? Que es uno de los grandes transportadores de mercancías a nivel global. Entonces, primero habría que reducir, relocalizar la economía, reformular otras formas de hacer turismo, ¿no? Que sean realmente adecuadas y compatibles con el planeta. Y después, todo aquello que no se pueda reducir, entonces sí que se puede ir desarrollando, pues, esos combustibles basados en el hidrógeno, ¿no? Pero siempre bajo esa mirada de reducción, no tal y como, por ejemplo, las compañías aéreas o las compañías marítimas están tratando de hacer actualmente, ¿no? De primero ofrecemos esa visión tecno-optimista y seguimos con nuestro modelo y ya llegaremos allí, ¿no? Dentro de 2 o 3 décadas, cuando ya, pues, prácticamente hayamos pasado, ¿no? los cupos de carbono que tenemos. Y en cuanto al tema del trabajo, otra de las posturas que tenemos es que también hay que reducir la jornada laboral, y por ello también hay que repartir esos trabajos cualificados entre el mayor número de personas posibles, ¿no? Que trabajemos menos para vivir mejor y llegue para todas. Entonces, un poco esa sería nuestra postura. Natalia, si quieres responder. Sí, claro. Bueno, en relación a la primera pregunta, creo que ya algo de eso lo pude responder en mi presentación, pero no tengo ningún problema en volver a decirlo. Los principales interesados y con quienes el Estado de Chile ya ha firmado convenios son países de Europa, principalmente del norte de Europa, o del centro del norte de Europa, como Alemania, Holanda o Países Bajos, porque están en un problema muy serio, ¿no? No tienen energía, entonces están presionando mucho, impulsando mucho el desarrollo del sector. De hecho, me voy a permitir contar una anécdota. Que hace una semana atrás, una líder changa muy reconocida, la señora Brenda Gutiérrez, estuvo en reunión con la embajadora de Alemania. Y la embajadora le pregunta: ¿pero por qué se vienen, digamos, a quejar con nosotros si nosotros no tenemos empresas alemanas operando en el territorio? Porque efectivamente las empresas alemanas están actuando más en la región de Magallanes o otros territorios de Chile, pero no en la región de Antofagasta. Y él le dice: por algo muy importante, porque ustedes nos van a comprar el hidrógeno. Entonces, era una pregunta bastante, ¿cómo decirlo, no? Como, ella sentía que se estaban riendo en su cara, digamos. Como claro, seremos indígenas, no tendremos una educación formal tan alta, pero no somos estúpidos. Y no porque no tengan presencia empresas alemanas en el territorio, no significa que ustedes no tengan responsabilidad. Eso por una parte. Y en relación a la pregunta del litio o sobre el litio, es la misma región. El litio se extrae de los salares altoandinos que están ubicados en la región de Atacama y en la región de Antofagasta. En la actualidad, el salar que está siendo más explotado es el salar de Atacama, que está en la región de Antofagasta. Y si bien geográficamente está a una distancia considerable de las costas, obviamente es una región que ha sido históricamente fuertemente impactada por el extractivismo de distintos minerales metálicos y no metálicos, pero sobre todo la extracción de cobre y ahora de litio. Y todas estas materias primas se embarcan por el puerto de Mejillones, por el puerto de Tocopilla, por los mismos lugares por donde va a salir el hidrógeno. Entonces, claro que hay una relación, digamos, ¿no? Además de las aplicaciones que tiene el amoníaco hecho a partir de hidrógeno en la megaminería. Entonces, ahí hay una especie como de círculo del hidrógeno con la minería. Y la pregunta sobre el 13% en Magallanes es una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric. Me imagino que él debe tener sus fuentes. Y la segunda parte de la pregunta creo que no la entendí bien.
Vale, muchas gracias. Y si os parece, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas, ¿vale? Porque han llegado ahora mientras estabais también respondiendo algunas preguntas. Y la primera le voy a hacer a Marcelo, ¿no? Que es muy concreta para ti, que es cómo os encontrasteis de la existencia de proyecto, cómo os enterasteis de la existencia de proyectos de hidrógeno verde, qué información os llegó y por parte de quién, qué crees que podríamos hacer desde Europa. Muchas gracias. Y después voy a lanzar algunas preguntas en general que también nos han llegado. Una es sobre el desarrollo del mercado del hidrógeno, que se explica que se está desarrollando más rápido la oferta que la demanda, ¿no? Y si esto si somos conscientes, ¿no?, de los activos varados que se pueden producir en Chile y en el Estado español, ¿no?, y de la deuda que esto nos puede suponer a los países o a las personas consumidoras. Después, también, ¿cuáles son acciones concretas, ¿no?, que podemos tomar para diversificar las posibilidades de las transiciones energéticas, ¿no?, en lucha contra la visión hipertecnológica europea? Después también nos comparten una reflexión, ¿no?, sobre la posición que están teniendo algunas ONGs de gran calado, ¿no?, en esta problemática con los pueblos y las comunidades afectadas, ¿no?, de que no están teniendo una posición muy crítica y que hasta están cayendo en esto de poner algunos criterios de sostenibilidad con poca sustancia. Y entonces se nos pregunta si hay alguna sugerencia concreta de cómo apoyar desde aquí a las resistencias, ¿no? Y en este caso, pues, podría ser una pregunta también más dirigida a Marcelo. Y después también hay otra pregunta para Marcelo, que es si podrías compartir algunas perspectivas de cómo el pueblo chango le gustaría gestionar su territorio y sus energías, cómo imaginas o imaginan una relación sana entre los pueblos, las energías que les rodean y los otros pueblos. Pues eso, si quieres primero, Marcelo, te doy paso a ti y después Marina y Natalia, si queréis responder a las preguntas más generales que nos han hecho. Le digo que gracias a Natalia, nosotros pudimos darnos cuenta, visualizar esto, porque ignorábamos esto y otras cosas que nos suceden, que nos aplastan, y gracias a Natalia nos ha dado la información, nos ha presentado gente como ustedes cuando estuvieron por acá de paso por Chile, y gracias a ella hemos podido potenciar esto y hacer conciencia con nuestros demás hermanos que están desplegados en la región. Con el tema energético, sin ir más lejos, por ser ahora mismo, andábamos por eso que también ando por acá, porque nos entregan a nosotros la responsabilidad de formar nosotros, ya sea como pescadores o como pueblo originario, una cooperativa energética para nosotros ser autosustentable con el servicio y poder entregarle energía a nuestros pares. Pero no son las autoridades, no son las empresas que nos vienen a ayudar o a darle un respaldo, sino que por nosotros mismos vamos a tener que ver de qué manera energizamos una caleta donde viven niños, niñas, abuelos, madres y trabajadores. No sé qué otra pregunta había. Sí, era en referencia con el desarrollo energético, cómo esto también interactúa con vuestra manera de vivir, ¿no?, con un modo de subsistencia y demás. El tema energético en las caletas o en la comunidad Shanga, estamos bien, ¿cómo se podría llamar? No sé, no es prioridad, tampoco es tema para las autoridades, menos para las empresas, porque ellos con su fin siempre dicen que ellos cumplen con los pueblos originarios que no son de la costa, que son del altiplano, de la cordillera. Ellos están de mejor manera organizados
y tienen más años reconocidos por el Estado chileno. Por ende, tienen más tiempo de recorrido, por así decirlo, tienen más ONG, más apoyo internacional. Ellos están bien claritos en toda su lucha y por ende se les respeta. Pero no así como le conté anteriormente, que nosotros estamos recién del 2019 y hasta ahora luchando con el gobierno, con el Estado. Y si nos dificulta todo este tema, como le digo, a dónde van a estar los puertos, la salida de este hidrógeno verde, y deberían estar esas comunidades protegidas o tener su luz, su energía. No es así, pues, no funciona así. A ellos les da lo mismo que hayan comunidades, que tengan que mover comunidades para que imperie su proyecto. Eso ellos lo hacen con las autoridades de acá, que es lo lamentable. Entonces, a nosotros nos gustaría estar capacitados de la misma manera que nuestros hermanos del altiplano, que, como le digo, a través de ONG y de esta oportunidad internacional que se nos da, podamos nosotros solicitar ayuda o visualizarlo. Pues muchas gracias, Marcelo, por compartir pues eso, tu experiencia, vuestra situación también en la que os encontráis ahora mismo, y que, como he dicho antes, pues muy importante trasladarla también pues aquí a la gente en Europa, para que seamos conscientes de vuestra situación. Entonces, ahora le paso ya la palabra a Marina y Natalia, por si quieren responder estas últimas preguntas que nos han hecho llegar, si no ya empezaremos a ir concluyendo el webinar. Adelante, Marina. Bueno, yo me lanzo un poco a la piscina, ¿no? En general, haciendo así una recogida de esas últimas preguntas, ¿no? De qué acciones podemos tomar, ¿no? Para mí es muy importante siempre de empezar desde la acción colectiva, ¿no? Y aquí encontramos interesante, por un lado, organizaciones que sean capaces o personas, ¿no?, dentro de organizaciones que sean capaces de hacer ese seguimiento de los proyectos para asegurarse de que cumplen con todas las garantías medioambientales, para asegurarse de que tienen sentido o no, de si están dedicados a esos sectores que más o menos sí que vemos que tiene un futuro, ¿no?, para poder ser descarbonizado, transformado y utilizado el hidrógeno verde, o por el contrario nos estamos encontrando con auténticas nubes, ¿no?, o bolas en el aire, burbujas, perdón, que tenemos que señalar, ¿no? Y sobre todo tenemos que impedir que vayan fondos públicos dirigidos hacia esos proyectos, ¿no? Porque los recursos que tenemos son escasos y las necesidades que tenemos de transformación son muy grandes. Entonces, en ese sentido hace falta mucho, mucho trabajo, y también en la calle. O sea, necesitamos que temas, por ejemplo, como el H2MED, como el BARMAR, vuelvan a estar, ¿no?, en el conocimiento de la gente, que haya una capacidad crítica, haya un entendimiento, ¿no?, de lo que pueden llegar a suponer estos proyectos a nivel de impacto en el territorio, a nivel de, como hemos dicho, ¿no?, esos impactos asociados a la producción de energías renovables. Entonces necesitamos que realmente haya una movilización social, ¿no?, en torno a estos proyectos. Y con respecto a la pregunta, ¿no?, de los activos varados, es una de las preocupaciones que tenemos. Como hemos comentado, ¿no?, la gran puesta, ¿no?, encima de la mesa de todos estos proyectos, veremos cuántos se materializan, veremos al final, de aquellos que se han materializado, cuáles realmente al final son rentables y cuáles siguen adelante, o cuáles simplemente pues realmente son una tapadera, un lavado verde para seguir con la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Entonces es realmente importante hacer ese seguimiento de los proyectos y hacer el seguimiento de la financiación asociada a los mismos, porque hay un tema que además de DODEYE lo controláis muchísimo mejor que yo, ¿no?, pero es que esos fondos Next Generation hay una parte que son deuda para el futuro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado o por lo menos la cautela, ¿no?, de aquellos proyectos en los que se dedica financiación europea, pues que realmente sirvan
para construir un futuro y no nos dejen simplemente pues, una mochila todavía más grande de deuda para las generaciones posteriores. Y por favor, Natalia, si quieres completar y terminar de participar las preguntas, genial escucharte. Muchas gracias, Marina. Sí, quisiera complementar un poco las palabras de Marcelo en cuanto al tema de los impactos en la vida del pueblo chango. Los changos son ancestralmente pescadores, recolectores de orilla, buzos y mariscadores. Viven de los ecosistemas marinos, principalmente de lo que hay en la primera milla marítima, ¿no? Pero sobre todo viene en la orilla. En la región de Antofagasta había una gran cantidad de proyectos de desalinización para uso industrial. El 90% de las plantas desaladoras que hay en este momento en la región son para consumo industrial y no para consumo de agua potable para seres humanos, digamos. Y en este sentido, esto se va a profundizar, digamos, se va a requerir mayor extracción de agua para estos procesos. Y eso tiene dos impactos asociados bastante claros y bastante definidos y estudiados, que son, por una parte, la extracción del agua que extrae un montón de vía marina en estado larvario y que obviamente no se restituye de ninguna manera. La bahía de Mejillones es una de las bahías más fértiles de todo Chile y ya son 30 años de ductos de que succionan agua para enfriar a las termoeléctricas y ahora se van a hacer estos nuevos ductos, digamos. Y el otro impacto es que la salmuera que sobra de la extracción de agua cuando se desaliniza se devuelve al mar, entonces eso también vuelve a alterar los ecosistemas marinos. Lo que afecta obviamente la disponibilidad de recursos para la subsistencia del pueblo chango. Los changos son pescadores, no se dedican a otra cosa. Eventualmente se dedican a la minería porque también han sido pisquineros ancestralmente, pero son mayoritariamente pescadores. Entonces ahí hay un impacto directo a su fuente de subsistencia. Y en realidad lo que yo he podido recoger de mis encuentros, mis conversaciones, de los diálogos que tienen en su encuentro, es que ellos lo que más desean, y por eso mismo es que buscaron el reconocimiento para tener más herramientas para defender su territorio y maritorio, lo que más desean es impedir que se sigan haciendo megaproyectos que impacten a los ecosistemas, a la biodiversidad, tanto costera como marina. Entonces, por ahí cualquier espacio de denuncia, de visibilización de los impactos que va a acarrear el hidrógeno verde para su vida es muy necesario. Eso. Pues muchas gracias también, Marina y Natalia, por vuestras aportaciones en estas últimas preguntas que nos han hecho. Y bueno, ahora voy a cambiar ya al catalán porque ya vamos a ir concluyendo el webinario. Entonces, això, primer de tot, volia dir que us passarem ara pel xat una enquesta, val, sobre l'activitat que hem fet avui, que, com hem comentat, doncs, forma part d'un projecte a nivell europeu, no? I també doncs, per poder recollir les vostres opinions al respecte, comentar que és opcional, és a dir, que la pot respondre qui se senti còmode fent-ho, i també dir que us la farem arribar per correu una vegada acabem el webinar. I per últim, el que volia fer pues, és agrair-vos primer a les ponents que heu estat aquí, que ens heu aportat doncs, una mica més de llum sobre el tema de l'hidrogen, no?, i el seu desenvolupament a l'estat espanyol i també a Xile, i no només els plans que poden haver-hi a nivell institucional, sinó també doncs, els impactes que s'espera que puguin tenir en els territoris i també doncs, agrair en aquest cas en especial al Marcelo, no?, que ens ha explicat doncs, la seva vivència i la seva experiència personal amb tot això i també doncs, haver-se pogut connectar doncs, amb la situació complexa en la que es trobava avui dia fent aquesta gestió.
I també doncs, donar les gràcies sobretot a les intèrprets, no? Que han estat doncs, aquí una hora i mitja ajudant-nos a poder fer aquest webinar en diferents idiomes i que poguessin participar persones de diferents parts del món i que ens hi poguéssim comunicar i interaccionar. I per últim, doncs, també agrair-vos a totes les que heu assistit al webinar i també doncs, això, gràcies també per haver participat, fent-nos preguntes, reflexions, que jo crec que ha alimentat també a tot allò que ens han aportat les ponents. Responent aquí a l'Alberto, aquest és el segon webinar. El primer és el vam fer la setmana passada, el dilluns 15, i això, com han escrit ara, el pròxim és el dijous dia 1 de juny. I això, doncs això és tot i moltes gràcies a totes per participar.